interés de la charla es mostrar los trabajos que ha estado haciendo el Instituto Geofísico en cooperación con algunas universidades, entre ellas la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Creo que Galápagos es un laboratorio vivo, un laboratorio muy especial para las ciencias geológicas, y lo que deseo es transmitirles una pequeña visión desde nuestra perspectiva sobre la importancia de este tema. Aquí está, esta es la última erupción en Galápagos, es la erupción de mayo del 2015 del volcán Wolf. Sin embargo, para entender todo esto tenemos que remontarnos a la tectónica de placas. Como todos ustedes saben, la Tierra en la parte superficial está conformada por diferentes placas que se van moviendo, se van interactuando. Generalmente las montañas y los volcanes ocurren cuando las placas convergen. Sin embargo, hay zonas especiales en el planeta que se les conoce como puntos calientes o hotspots, donde se tiene volcanismo con el magma viniendo directamente desde el manto y llegando a la corteza. De estos hotspots, los más famosos podríamos decir que son Hawái, Islandia y las Islas Galápagos. Bueno, las Islas Galápagos están como a 1000 kilómetros del continente, ¿no? Y lo que ustedes pueden ver es de que está, le hace especial porque es un punto caliente que está cerca de una dorsal. Dorsal son los puntos por donde sale el magma desde el manto y se va separando. Entonces tiene las dos influencias, tiene la influencia de esta separación del piso oceánico en la dorsal. Este sería, perdón, aquí está la dorsal, esta es la dorsal de Galápagos, esta es la dorsal del Pacífico Este, y aquí le tendríamos a las Islas Galápagos, influenciado por esta dorsal y también por el movimiento hacia el occidente que hace el fondo del océano en esta dorsal del Pacífico Este. Aquí en este esquema podemos ver las Islas Galápagos, el punto caliente y la placa moviéndose hacia el este. Sin embargo, la historia no ha sido tan sencilla en Galápagos por esta misma interacción con la dorsal Galápagos, y tenemos que, haciendo una reconstrucción desde hace 20 millones de años, podemos observar cómo el punto caliente Galápagos en unos momentos ha estado en la parte norte de la dorsal y en otros momentos en la parte sur de la dorsal. Por eso, la traza del punto caliente de Galápagos se le puede ir reconstruyendo tanto hacia Sudamérica por su propagación cuando está llevado por la placa Nazca, o también hacia Centroamérica cuando va por el ridge de Cocos, ¿no? Y aquí podemos ver, este es el ridge de Cocos y este es el ridge de Carnegie yendo hacia Sudamérica. Entonces, esto es algo muy interesante, muy, muy intrigante para las ciencias geológicas también, ¿no? Bueno, Galápagos es importante no solo por sí mismo, sino también por la influencia que tiene en el continente. Cuando el ridge de Carnegie llega al continente, lo que hace es provoca un aparecimiento del volcanismo. Noten que desde el sur de Perú hasta el sur de Ecuador no hay volcanes activos, ¿no? Acá, en cambio, ya tenemos volcanes activos, y también hace que este bloque de esta parte, esta porción de Sudamérica, sea empujada en dirección hacia Venezuela y también cause grandes terremotos que han ocurrido en el territorio continental ecuatoriano con magnitudes hasta de 7.6. Hubo un sismo de 7.6 que fue el más grande terremoto continental en Sudamérica, ¿no? Y ocurrió este en la zona de Riobamba, justo en el límite sur de este bloque norandino que, como les digo, se está viajando hacia el noreste. Estas son las Islas Galápagos. Ustedes estamos viendo solo la parte occidental, que es el objeto de mi charla. Ustedes pueden ver aquí y pueden reconocer claramente la cantidad de volcanes activos que tenemos, ¿no? Y acá en este extremo he puesto los años con el volcán respectivo en los cuales han erupcionado. Entonces podemos ver que, por ejemplo, que Fernandina tiene una tasa de recurrencia, un intervalo de recurrencia entre erupciones de aproximadamente 8 años, ¿no? Y después de Fernandina le sigue en actividad Sierra Negra, Cerro Azul, Wolf, ¿no? Santiago, Darwin, Alcedo,
y Marchena, que está más al norte. Una de las características especiales de estos volcanes es la presencia de calderas, ¿no? Estas calderas, por ejemplo, la caldera de Sierra Negra es una de las calderas más grandes que hay para volcanes basálticos, tiene 7 por 9 kilómetros, ¿no? Y estas, esto le hace también, como es algo muy especial, le hace también objeto de estudio para entender cómo se manifiesta este tipo de volcanismo. Entonces, desde la vulcanología, los problemas que tendríamos o los puntos de interés que tendríamos en Galápagos es conocer, por ejemplo, cuál es la estructura de los volcanes, ¿no? Al tener muchos sismos, al tener volcanes activos, son como objetos interesantes que nos pueden ayudar a, utilizando diferentes métodos, reconstruir cómo es un volcán en su interior, ¿no? No podemos verle, ¿no? No podemos perforar, ¿no? Pero utilizamos las señales sísmicas, las señales de deformación, las señales de los gases, el análisis químico de las rocas para ir reconstruyendo cuál es la estructura, cuál es la arquitectura de un volcán en su interior. Pero no solamente nos interesa la estructura, ¿no? También nos interesa la dinámica de los volcanes, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los volcanes? Cuando tenemos volcanes cerca, ¿cómo interactúan uno con otro, ¿no? Tenemos también, nos interesa para ver cómo van cambiando el estilo de las erupciones en estos volcanes, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que me sorprendió a mí llegando a Isabela fue encontrar pomes, ¿no? Y decía, ¿por qué tenemos pomes aquí en Isabela, ¿no? Si los volcanes de Isabela, los volcanes de Galápagos son volcanes basálticos que no deberían tener, que deberían más bien formar coladas de lava y no fragmentarse para producir la pomes, ¿no? Entonces me dijeron, no, esta pomes viene de Alcedo, ¿no? Y Alcedo tiene un periodo de recurrencia más largo que permite que los volcanes, el magma dentro de los volcanes vaya diferenciándose y al diferenciarse se pueda tener porciones de magma que pueden ser capaces de fragmentarse. También es un laboratorio porque podemos analizar la sismicidad, el tremor, que es una vibración continua, la relación de esta sismicidad con la geodesia, con la geodinámica, y al tener tantas erupciones, es un objeto muy importante para poder trabajar en métodos de tratar de hacer un pronóstico de las erupciones. De las cosas que se han hecho en los últimos años, Darwin Villagómez, un compañero alumno mío de la Escuela Politécnica Nacional, él hizo su doctorado en la Universidad de Oregon, y él hizo este estudio en el cual se ve cómo bajo las Islas Galápagos existe una zona caliente que sería la evidencia física del ascenso de esta pluma de magma desde el manto para formar el punto caliente de Galápagos. Otros estudios en este mismo tema nos indican cómo el punto caliente asciende, y si vemos un corte a lo largo de la longitud de 91, podemos ver cómo esta pluma que está ascendiendo verticalmente se desvía por la interacción que tiene con la dorsal Galápagos que había señalado anteriormente. Este es el número de erupciones por volcanes, ¿no? Aquí hemos puesto como comparación el Mauna Loa, ¿no? Y aquí podemos ver la cantidad de erupciones que tenemos en Fernandina, ¿no? Para estudiarle el volcanismo en Galápagos se están utilizando, por ejemplo, métodos como INSAR, que nos permite ver la deformación en una forma global, ¿no? También utilizamos estaciones de GPS que nos indican la deformación con mucha precisión en puntos específicos, ¿no? Este es el caso de la deformación que se tuvo antes de la erupción del 2005 en la caldera de Sierra Negra. Y como ustedes van a ver más adelante, esto llevó a plantear una hipótesis en la cual se mantiene un modelo de que en este volcán, cuando está subiendo el magma, no, este le empuja como una especie de, el piso de la caldera hace como una especie de bisagra, y el magma le empuja en un lado, ¿sí? Hasta que logra escapar el magma y se cae de nuevo esta falsa pared, ¿no? Este falso piso, ¿no? Y se produce la erupción. Entonces,
Lo que nos llevó a plantear este modelo es esta, es, son estos datos, ¿no? Aquí tenemos el incremento, este es el tiempo, esta es la, el, la altitud del piso de, la, del, de Sierra Negra, y como ven ustedes aquí, lo que vemos es que antes de la erupción había un hinchazón del, del piso, un levantamiento del piso del, de la caldera, y después súbitamente durante la erupción hay este descenso, ¿no? Que es aproximadamente de más de 2.5 metros, y después va recuperándose. Ahora, normal, ahora estamos casi cerca de llegar al nivel que tuvo el piso de la caldera antes de la erupción del 2005. Esto es la, la sismicidad que tienen las Islas Galápagos. Aquí con cada uno de estos puntitos tenemos los sismos. Gran parte de la sismicidad en el de 2000, entre el 2009 y el 2011 se concentró bajo Sierra Negra, pero no solamente bajo la caldera, sino también bajo un flanco de Sierra Negra, ¿no? Entonces aquí ven a Puerto Villamil, aquí está el, la sismicidad. Se hicieron varios estudios, uno de esos estudios utilizando un método que se llama anisotropía sísmica, que nos permite determinar que justo en esta zona de aquí estaba actuando una especie de grieta por donde estaba subiendo el magma y llegó quizás a una profundidad de 2 kilómetros bajo la superficie. Con los datos sísmicos y con los datos de geodesia se ha planteado este modelo donde se tiene, este es el límite entre la corteza y el manto. Aquí habría un, gran, un reservorio grande de magma con cristales, y en la parte superior de este reservorio, a unos 2 kilómetros de profundidad, habría un reservorio más somero, que es el que saldría en las erupciones pequeñas y el que actuaría con esta especie de trapdoor, con estas erupciones de bisagra. Este, en cambio, es el cerro azul, y aquí está la cantidad de gas que fue, la cantidad de CO2 que salió en erupción del 2008 y los flujos de lava que salieron de la erupción desde el cráter y desde, desde una fisura de este volcán, ¿no? Estas son algunas imágenes del flujo de lava que está avanzando, ¿no? Lo interesante con el cerro azul es que en marzo de este año se, se detectó este enjambre de sismos, ¿no? Y también este enjambre de sismos fue acompañado de una deformación que se captó con el método de interferometría de radar con datos satelitales, donde nos, el mejor modelo nos indica que hubo un dique a 6 kilómetros de profundidad que, por el cual estaba ascendiendo el magma. Ventajosamente este magma no llegó a la superficie, sino se queda alimentando a esta cámara, a una posible cámara somera. Las conclusiones serían las siguientes, ¿no? Galápagos es un laboratorio muy importante para las ciencias geológicas, no, no solamente para la biología, porque tiene una actividad volcánica que es una de las más grandes que están asociadas a estos puntos calientes, que nos permite, es muy importante porque nos permite ver la estructura de los volcanes, los mecanismos eruptivos de estos volcanes, y con todo esto y con la gran cantidad de erupciones que hemos tenido, es muy importante el mantener, el reforzar el monitoreo sísmico de los volcanes y lo, para poder llegar, como les decía, a poder pronosticar la posible ocurrencia de nuevos eventos eruptivos. Muchas gracias.